Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien porque yo lo estoy. Hoy estamos haciendo un nuevo video para un tutorial que tengo preparado sobre un trípode que aquí está hecho. Ya estaba cansado de estar parando mi teléfono en cualquier lado y se caía. Y como no tengo tampoco dinero para poder comprar uno, así que mejor me hice uno reutilizable. Si quieren ver cómo hago este trípode, en los siguientes pasos lo verán. Canción de tutorial. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una regla y hacer lo que son las patas del trípode. Y medimos 30 centímetros, que es la regla completa. 30 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho. Cuando ya lo tengamos todo medido, lo cortamos con una tijera. Así les debe de quedar. En total son 9 que hice. Una cosa adicional, háganlo mejor con scooter que con tijera. Se me va a poner ahí que teníamos que hacerlo con scooter también, ya que es más fácil poder cortar el cartón. Y otra cosa, traten de buscar un cartón grueso, ya que uno delgado no sirve mucho. Yo estoy poniendo 3 para poder tener más resistencia, pero uno grueso tiene más aún y es difícil que se le caiga. Con la pistola caliente van echándole al cartón y pegando el otro. Así. Tienen que ponerlo bien. Ya se hacen con el otro. Ya tenemos listo las tres patas del trípode pegadas. Como habíamos hecho 3 centímetros de grueso, miden y cogen el centro, un centímetro y un centímetro de largo. Y con un scooter lo cortan. Ya haber recortado, tiene que quedar algo así. Ahora con un palito de paleta mides un centímetro y 2 centímetros para afuera. Y tiene que quedar algo así. Tendrás que hacer 6 en total, ya que uno va aquí y el otro va por el otro lado. Como todo esto es casero, tuve que hacer con un papelito esto para hacer un círculo. En total mide 4 centímetros. Con la ayuda de 2 lápices, agarras y das una vuelta. Hasta que quede un círculo así. Tienes que hacer en total 2 círculos. Ya cuando tengamos hechos los 2 círculos, le haces un hueco en el centro a los dos. Aparte de eso, agarras un palito y lo cortas un poco. Uy, se cayó. Ya cuando tengas el palito cortado, con un poquito de goma caliente, pones la punta y lo pegas con un pedazo de cartón. Sí. Más adelante verán para qué es. En el paso anterior, donde ya habíamos hecho estos círculos, hay que hacer 2 círculos más. Hemos hecho ese círculo, hay que buscar la mitad y rayarlo. Cuando te quede así, solamente hay que recortarlo. Total hay que hacer 9 de estos y se ponen 3 y se pegan. Las
estrecha, y así es como lo deben de quedar, cada una. ¿Se acuerdan que les dije de las bolitas que tenían que tener un centro? Bueno, para esto es que sirve. Se mete en el centro el palito este con el cartoncito, y aquí va cada una de ellas, cada una, en tres en total. Y reforzamos las esquinas. Miren cómo queda. Puedes dar esta vuelta y todo. Agarran y miden. Y hacen los huecos. Así, midiendo. Hacen los huecos y con un palito de carne traspasan. Lo hacen con los otros dos. Verán, ya vamos por la mitad del trabajo. Viene la parte de arriba. De arriba haremos estos tres palitos con estas pequeñas ranuritas que están aquí, y se pegan estos tres. Hecho esta parte, se pega con esto. En la parte del celular es algo diferente, eso depende del tamaño de tu teléfono. Pero la parte esta que está aquí es la que tenemos que medir, ya que tiene que medir 9 centímetros de los dos lados por igual. Y se pega. Esta es la base que va a tratar de sostener todo el teléfono. Esta parte es la parte de abajo y esta es la parte de arriba del teléfono. Tiene que tener un centímetro más afuera de los dos lados. Una por debajo y la otra por arriba. No tiene que quedar algo así. Y estas dos partidas que están aquí son las que van aquí, para que sostengan el teléfono, para que no se caiga. Chicos, se me olvidó un paso muy importante, que era en la parte de aquí, cuando tenían hecho este cartón, tenían que hacerle un hueco, una raya pues, y conseguí, corté un palito de paleta para unirlo con el otro que habíamos hecho. Así era como se sostenía el trípode. Se me olvidó ese pequeño paso de aquí. Solamente era para recordarlo. Como verán, así es que queda el trípode. Así que se puede parar y todo lo demás. Y es efectivo. No le puedo mostrar maldito perico de mierda. Como verán, así es como queda el trípode. Ya hecho. Se puede parar y todo lo demás. Y es muy efectivo. Sirve y todo lo demás. No le puedo mostrar cómo se le puede meter el teléfono y nada por el estilo. Y que de verdad sí es resistente y de verdad sí sirve. Nada más que este momento tengo un solo teléfono con el que grabo. Así que le pudiera mostrar en este momento si funciona o no funciona. Si esto se cae o no se cae. Pero sí sirve. Espero que le haya gustado el video y que le haya gustado el tutorial. Y si es así, dale un pulgar arriba. Suscríbase, que no cuesta absolutamente nada. Y sigan apoyándome. Si desean más contenido como esto, solamente escriban en los comentarios. Y si desean otras cosas por hacer, otras cosas que quieres que haga, solamente dígamelo. Háganmelo saber en los comentarios. Nos despedimos.